Bueno, egunon eta mila esker gaurko honetara etortzeagatik. Gaurko momentu honetan hitz egin nahi dizuegu etxe bizitzari buruz, guretzat oso importantea den aspektua. Izan ere, hilabete hauetan EH Bilduk erakutsi du argi eta garbi zein den bere balioa, zertarako balio duen bere proiektuak. Etxe bizitzari buruzko lege proiektu bana negoziatu eta aurrera atera duelako, bai Iruñan, baita Madriden ere. Izan ere, gure helburu nagusia jendearen bizitza hobetzea da, behin eta berriro errepikatzen dugun ideia da, eta etxe bizitzaren eta alokairuaren prezioa maksimo historikoetara iristen ari da, bai Iruñan, baita Nafarroan ere. Gizarte politika batetara beraz itzuli behar dugu, eta egingo dugun lehenengo gauza, alkatetza berreskuratzen dugunean, egingo dugun lehenengo gauza izango da, etxe bizitza plan soziala aurrera ateratzea. En estos meses decía que, hemos demostrado una vez más para qué sirve el proyecto de Euskal Herria Bildu, puesto que hemos negociado, hemos trabajado sobre sendas leyes de vivienda que se van a poner en marcha, van a salir adelante, tanto en Iruña, tanto en Navarra como en Madrid. Y es que, otra idea que repetimos muchas veces, nuestro principal objetivo es mejorar la vida de las personas. Hoy el precio de la vivienda alcanza máximos históricos. Hay que volver, por lo tanto, a las políticas sociales de verdad. Y lo primero que haremos cuando lleguemos a la alcaldía de Pamplona, lo primero que haremos cuando lleguemos a las instituciones es poner en marcha un plan de vivienda social. Promover en Iruña más de 1.000 viviendas en parcelas que están ya urbanizadas, protegidas o en alquiler social en 11 de los barrios de Pamplona, por lo tanto, prácticamente en toda la ciudad. Y bajo, por supuesto, bajo un parámetro de especulación cero. Una parte de esas viviendas, además, estarán destinadas a la emancipación juvenil. Hay que tener en cuenta que ahora mismo ese es uno de los principales problemas de la gente joven. La edad media de emancipación está situada nada menos que en los 29 años ya. Analizaremos qué barrios hay que declarar zonas tensionadas por los altos precios de alquiler para regularlos, toparlos y poner freno en la medida de nuestras posibilidades a la especulación. Hay que facilitar, además, el acceso a la vivienda siendo imaginativos, intentando buscar fórmulas nuevas que abaraten los precios y faciliten el arraigo en el barrio, sobre todo el arraigo de la gente joven en su propio barrio. Destinaremos 5 parcelas municipales mediante cesión de suelo, unas 70 viviendas en total, para la constitución de cooperativas de vivienda. Además, 2 parcelas más para construir apartamentos autogestionados para personas mayores en régimen también de cooperativa. Y crearemos un servicio de mediación para conseguir movilizar esas viviendas que forman parte de la bolsa foral de alquiler, que se estima que son en unas 350 y que, mediante un sistema de mediación y de incentivación, podrían salir al mercado. Frente al modelo de negocio puro y duro de la derecha que hemos visto, por ejemplo, en los edificios de Salesianos, o la venta masiva de suelo de propiedad municipal que hemos visto cómo el actual equipo de gobierno quiere poner en manos de las manos privadas, EH Bildu entiende la vivienda como un derecho básico de las personas y no como un negocio. Y priorizamos, por lo tanto, este de la vivienda como el principal eje de nuestro programa de acción, de nuestra acción de gobierno. Por eso decía antes que sacar adelante un plan de vivienda social será la primera acción que hagamos cuando accedamos al gobierno municipal. Salestarren, dorreen negozio eredu hutsaren aurrean, edo esku pribatuei udal lurzorua masiboki saltzearen aurrean, EH Bilduk etxe bizitza eskubide bat bezala ulertzen du eta ez negozio bat
bezala eta gure gobernu ekintzaren ardatz gisa planteatuko dugun. Izan ere, etxe bizitzako gizarte plana izango da. Udal gobernura iristen garenean martxan jarriko dugun lehenengo neurria. Nidaldetik, beste duzez, milezkar. Eguno guztioi, mila esker, ona hurbiltzeagatik, Josebak aipatu duen moduan, etxe bizitza oinarrizko eskubidea izateaz gain, ezinbesteko elementua da bizi proiektua garatzeko. Bizi proiektu bat garatzeko segurtasuna behar dugu herritarrok. Eta zentzu honetan, etxe bizitza duin eta eskuragarria izateko eskubide unibertsala bermatzea lehentasunezkoa da guretzat. Helburu honetan, Euskal Herria Bildutik, urgentziazko neurri gisa, honako proposamenak egiten ditugu. Hasteko, alokairu publikoa bultzatzea. Etxe bizitza hutsak erabiltzeko politikak abiatuz eta sustatuz. Gazteen emantzipaziorako neurri espezifikoak hartuz adibidez dotazionalak izango diren bizitokiak. Etxe bizitza, alokairuen prezioak kontrolatzea proposatzen dugu. Tenkatutako eremuen definizioa eta daukagun eskumena aukera ematen digute eremu horietan alokairuen prezioak mugatzeko. Orain, badaukagu segurtasun juridikoa gure lege propioa garatzeko. Edukitzaile handien aurrea, esku hartzea proposatzen dugu eta pisu turistikoak erregulatzea, espekulazioarekin amaitzeko. Sektore publikotik etxe bizitzak zahar berritzeko laguntza gehiago sustatuko ditugu eta etxe bizitzak kolaboratibo eta komunitarioen proiektu kooperatiboak erreztuko ditugu. Beraz eta labur bilduz Euskal Herria Bildun lanean jarraituko dugu etxe bizitza benetako eskubidea izan dadin. Buenos días a todas y todos, muchas gracias por venir a esta convocatoria. Como decía Joseba Asirón, la vivienda, además de ser un derecho básico y fundamental, es imprescindible para el desarrollo de cualquier proyecto de vida. La ciudadanía necesitamos seguridad para desarrollar nuestro proyecto de vida y para Euskal Herria Bildu es prioritario garantizar que nos lleva el aire. A ver, esto es más que el cierzo ya, Bueno, como decía, la ciudadanía necesita seguridad para poder desarrollar su proyecto de vida y para Euskal Herria Bildu es prioritario garantizar el acceso universal a este derecho fundamental como es el de la vivienda y conseguir garantizar una vivienda digna y asequible a toda la ciudadanía. Con este objetivo y como medidas de urgencia vamos a, en primer lugar, impulsar un alquiler público incidiendo también en las viviendas vacías y adoptando medidas específicas para la emancipación de nuestras y nuestros jóvenes, como pueden ser los alojamientos dotacionales. En segundo lugar, también vamos a controlar, a limitar los precios abusivos de los alquileres, la definición de las zonas tensionadas y la posibilidad de ejercer nuestra competencia nos posibilita ahora el intervenir en dichas zonas y regular y por fin limitar los precios de los alquileres. Ahora tenemos seguridad jurídica para hacerlo, para desarrollar nuestra propia ley. También proponemos intervenir frente a los grandes tenedores y regular los pisos turísticos para acabar con la actual especulación. Promoveremos desde el sector público más ayuda a la rehabilitación de viviendas y agilizaremos los procedimientos para impulsar proyectos cooperativos de viviendas colaborativas y comunitarias. En definitiva y en resumen, Euskal Herria Bildu va a seguir trabajando para que la vivienda sea un derecho garantizado para todas las navarras y navarros. Muchas gracias, eskerrik asko.